señor Simón Rotzial. Él es el CEO de RabbitFX, ¿no? El señor Pablo Parés, director. Estamos en este caso proyectando, teniendo el placer inmenso de estrenar la versión largometraje de Daemonium, una saga que ya hemos proyectado en un formato reducido, las primeras partes de esta saga increíble que viene haciendo, que realmente está revolucionando los efectos especiales en nuestro país. Y por este otro lado, no están divididos de manera casual, lo mejor es que gente que ha trabajado varias veces junta y etcétera, a Gonzalo Gutiérrez, alias Jeje, o más conocido como Jeje. Uno piensa efectos especiales en Argentina y se te ocurre lo peor, claro, o lo más trucho del universo. Un poco la idea era que vean que estamos a la orden del día. Los efectos especiales son los efectos físicos. Los efectos se hacen en set, que puede ya ser desde prótesis, máscaras, sangre, explosiones, lluvia, todo lo que se hace físico, todo lo que se puede tocar y es real y se hace en el momento y tiene una materialidad, por decirlo de una forma. Y los efectos visuales son los efectos digitales, es lo que no podemos tocar, son los píxeles, es lo digital. Son los efectos que se hacen con la computadora, lo que incluye animación 3D, composición, matte painting, todo lo que se hace en una etapa de postproducción, una vez que ya está filmada la película. Entonces, esa es la gran diferencia entre efectos especiales o efectos visuales y VFX, que es exactamente lo mismo. Creo que hoy la herramienta de los efectos visuales lo que permite es elevar la vara de la producción. Aquellos que pueden involucrar los efectos visuales en sus producciones, en el cine o en la televisión, lo que permite es generar valor de producción a las piezas. Antes, los efectos visuales eran exclusivos de los sistemas americanos o hollywoodenses, y hoy creo que estamos en el mejor momento para equiparar esa vara. Tenemos las mismas cámaras, los mismos lentes, los mismos software y para mí más creatividad. Entonces creo que justamente en ese talento es donde podemos hacer un diferencial y se muestran cómo con pocas herramientas uno puede llegar a hacer efectos visuales increíbles que se vean de primera línea. Y sobre todo a todos aquellos que están en el cine independiente, tal vez unos pocos planos de efectos visuales hace que la película se vea enorme. Tal vez presentás tu película y pones un plano general, como decía, el gigante, como ese que veía recién, que terminan como en el medio de un cráter. Esos son planos que le dan un valor de producción a cualquier película independiente. Buscamos generar un impacto, es decir, esto se puede hacer en Argentina, esto es la calidad que podemos hacer. Acá, a diferencia de cómo lo trabajaron ellos, yo tenía mi propio estudio de efectos visuales, así que toda la gente que trabajó venía trabajando haciendo efectos visuales y en los tiempos muertos pudimos hacer esto, entonces la concentración de trabajo fue mayor. And come back to save you. They called you Surfacer. Es distinto, porque acá no, en Daemonium el proyecto que estamos haciendo es un proyecto colectivo donde no es una única mente de una persona que tiene sus ideas propias. Entonces laburamos más libre, le damos espacio a la gente para que vaya aportando y muchas veces el trabajo de la misma gente, por ejemplo los monstruos de Simon,
o uno que viene y te dice puedo hacer una nave, eso afecta el guión o afecta la película. Es como que el proyecto se fue moldeando alrededor del talento, digamos. Entonces es distinto. Yo lo que trato de hacer es que dentro de todas estas 300 personas que laburan, no sea un cachivache, que tenga una línea y una cohesión. Claro, exacto, que más o menos sea coherente dentro de la mente de toda esta gente, que como es un proyecto que además que se hace de onda, no le puedes decir que no. Viste, te viene un flaco de efecto que diseñó un monstruo grande así como Enzo. De... Pues, bueno, ok, ¿dónde metemos este monstruo? Yo en este momento tengo un proyecto metido en vía 1 en Línica que es imposible de realizar. Los productores vieron Daemonium y dijeron queremos eso en película. Escribimos una película que era el 20% de Daemonium y no alcanza la plata de una vía 1 de Inca, que es la que más te da. Es muy caro hacerlo esto con plata que vos debes saber. Porque es lo mismo que una película nacional promedio, pero con vestuarios elaborados, con maquillajes elaborados, con efectos especiales, con explosiones, con el doble de ritmo de planos. Probablemente esta película, que ya la tenemos ahí, si queremos la hacemos, no la hagamos, pues no podemos llegar al nivel que logramos de esta forma. A través del financiamiento de Inca. No te alcanza. Todavía como que los presupuestos se piensan para otro tipo de películas. En Latinoamérica es muy difícil que estén los recursos para invertir en efectos visuales. Generalmente los subsidios o los apoyos alcanzan para lo que es una filmación convencional y dejan muy poco resto para lo que puede ser la inclusión de los efectos visuales, que es una pena porque con la inclusión de los efectos visuales, como decía antes, uno puede dar más valor de producción a sus películas y puede hacer que sus películas se vean como películas mainstream o grandes películas, y eso atrae los mercados y se vende más. Es como algo que tendría que estimularse y por ahora no está dentro del radar, que una o dos películas por año puedan tener una diferenciación para involucrar efectos visuales. Entonces, Pablo, además de la vía 1 convencional, poder tener un plus de un 50% para efectos visuales, o cualquiera que pueda hacer, querer hacer género de ciencia ficción o terror, pueda tener como poder asignar recursos a efectos visuales. Creo que en algún momento tiene que ser una prioridad. Nunca se ha hecho algo así. Por eso a mí me llamó mucho la atención el proyecto desde el principio. A uno se le prenden todas las luces para poder generar las mejores imágenes. Creo que es una apuesta muy importante del cine latinoamericano. Muchos latinoamericanos en un solo proyecto de entrada y es una ganancia importantísima. Un thriller de suspenso, de ciencia ficción, de terror, con un cast latinoamericano, con unos efectos especiales de primera.